No importa cuán alto se alcen tus muros, no importa cuánto responderán a tu llamada, no importa cuánto brille el filo de tu espada ni el fulgor de tu hogar, el lobo aguarda, el lobo aguarda las sombras por todos nosotros. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Cimbas del Marine y a nuestra sección de Trasfondo en 5 minutos. Esta semana vamos a volver a tratar el tema de Warhammer 40.000, ya que si recordáis, hace unas semanas contamos la historia de Fosgrave. Así que esta semana volvemos con Warhammer 40.000 y lo hacemos con los lobos espaciales. Y sí, sé que puede resultar bastante complicado intentar contar la historia de los lobos espaciales en tan solo 5 minutos. Así que por eso, a ver, nos hemos dejado muchas cosas sin decir, obviamente, porque si no, pues no nos da tiempo. Pero bueno, creemos que lo hemos condensado bien y que hemos contado bastantes cosas interesantes. Así que nada, esperamos que os guste y vamos con el vídeo. Los Lobos Espaciales es el nombre que recibe la antigua Legión Sexta de los Marines Espaciales. Su origen está cubierto de mayor secretismo que sus legiones hermanas, pero los rumores apuntan que para su creación se utilizaron representantes de las culturas más violentas y bárbaras. Esto explicaría por qué su acción en batalla se ha ganado la fama de brutal, violenta, rápida y feroz. Se decía de ella que era una legión dividida, en la que no había una obediencia a una autoridad legítima, por lo que el resto de legiones no la miraba con buenos ojos. Pero la situación cambió con la aparición de su primarca perdido, Leman Rus, que fue el segundo primarca en aparecer después de Horus. Fue encontrado en el planeta Fenris, un planeta con unas condiciones de vida extremas, con cambios climáticos muy duros entre hielo y fuego, y con bestias que campan a sus anchas. Poco se sabe también de la infancia de Rus, solo que de alguna manera sobrevivió a estas condiciones extremas del planeta y que se hizo con el mando de la población humana gracias a sus capacidades físicas superiores. El encuentro entre Rus y el emperador fue bastante curioso, ya que el emperador se disfrazó como un viajero y retó al rey lobo a 3 pruebas, sabiendo que Rus era tan orgulloso que nunca le seguiría si no era derrotado. La primera de las pruebas fue un concurso de comer, pero Rus se alzó con la victoria. La segunda prueba fue un concurso de bebida, pero una vez más el emperador perdió porque Rus se había bebido todo el hidromiel que quedaba. Con el emperador empezando a entrar en cólera, Rus declaró que el tercer desafío sería un combate. Entonces el emperador se deshizo de su disfraz y se mostró en todo su esplendor, con su dorada servo armadura, en un combate en el que Rus cayó derrotado por fin, y tras el cual este le juró lealtad. Tras su encuentro con el emperador, fue puesto al cargo de la sexta legión y consiguió su primera victoria en la Rueda de Fuego, que estaba bajo dominio orco. En esta batalla, más que conquistar, se puede hablar de exterminio. Pero bajo el mando de Rus se vio que este podía controlar los instintos de la legión gracias a la disciplina y al fiel propósito de honrar y servir al emperador a cualquier precio. Pero esa bestialidad inherente de los lobos espaciales es más que simplemente violencia. Es una secuencia que está impregnada en su semilla genética y que se conoce con el nombre de Canis Elix o Espíritu del Lobo. Pero es inestable, y lo que puede ser la fuerza de su poder se puede convertir en una maldición que puede dar lugar a que los lobos espaciales se conviertan en una especie de mutantes conocidos como Gulfen, que apenas se pueden contener. Por eso, el control y la disciplina son el pan de cada día de los lobos espaciales. Precisamente por esa forma de ser, los lobos espaciales nunca consiguieron quitarse la etiqueta de legión sanguinaria, y por eso fueron apartados y solían luchar solos. Durante los sucesos de la Legión de Horus, protagonizaron la batalla de Próspero contra Magnus el Rojo y los Mil Hijos. Los lobos fueron enviados por orden del emperador al planeta natal de los Mil Hijos para capturar a Magnus por el uso de la hechicería y, más concretamente, por el mensaje psíquico que Magnus envió al emperador, previniéndole acerca de la traición de Horus. Pero la animosidad entre los lobos y los Mil Hijos venía de tiempo atrás, así que no le fue difícil a Horus manipular a Rus y convencerle de que las órdenes de captura se habían convertido en una orden de masacrar a la legión. Así, los lobos espaciales atacaron Próspero, y a pesar de la no oposición de Magnus a ser capturado, los lobos regaron la ciudad con sangre en una batalla que duró varios días, hasta que los Mil Hijos fueron prácticamente exterminados ante los ojos de Magnus. Este decide finalmente entrar en batalla para salvar a su legión, donde Rus le derrota, y cuando está a punto de acabar con él, Magnus pasta con el caos y se teletransporta junto a los restos de su legión.
Tras los sucesos acaecidos en la Legión de Horus, se sabe que Lehmann Rus decide irse a buscar una cura para el emperador junto a su guardia de honor, y nadie sabe exactamente dónde están ahora mismo. Respecto a los lobos espaciales, al contrario que otras legiones, no se acogieron al Codex Astartes, que les obligaba a dividirse en capítulos. Sí hicieron algún intento de crear capítulos sucesores, como los Hermanos de Manada, pero tuvieron que ser disueltos a la fuerza por su inestabilidad y la alta tasa de mutaciones a Wulfen que padecían. Posteriormente se crearon los Lanzas de Lobo, un capítulo de marines espaciales primaris que ya no son reclutas de Fenris sino del planeta Raukos. Y en la actualidad, la compañía Guardia de Honor de Rus ha reaparecido, en su mayoría transformados en Wulfen, con lo que quizás estemos más cerca de la reaparición del Gran Lobo, aunque para eso todavía tenemos que seguir esperando. Y hasta aquí podemos dar por concluido el trasfondo de los lobos espaciales en 5 minutos. Como habéis podido ver, nos hemos dejado muchas cosas sin decir, pero es que 5 minutos pasan muy rápido y no nos podía caber todo. Como siempre, si tenéis alguna sugerencia sobre qué temas queréis que tratemos en nuestros próximos vídeos de trasfondo, no dudéis en dejárnoslo en los comentarios. Así que sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.